Hola, bienvenidos y bienvenidas a este su programa Momento Económico en su segunda temporada. En esta ocasión, este programa número 3 trabajará el tema sobre la crisis y situación actual de la economía mundial. Nos acompañan en el estudio dos importantes académicas, ambas del Instituto de Investigaciones Económicas. La doctora Patricia Pozos Rivera, que también es profesora en la Facultad de Economía de la UNAM, y la doctora Daniela Castro Alquicira, quien es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad. Agradecemos mucho su participación, la invitación aceptar la invitación a este programa, y pues vamos a tener esta presentación de esta discusión sobre el contexto económico mundial, la situación caótica, la crisis, la inflación y muchos otros aspectos que invariablemente atañen a cada aspecto de lo que sucede en la vida cotidiana, que pasa desde las situaciones de las políticas públicas hasta la injerencia de los gobiernos. Los invitamos a que nos dejen sus datos de contacto que están apareciendo en la pantalla a lo largo del programa, así como sus comentarios, que también serán bien recibidos en esta emisión y por estas ponentes. Pues bueno, vamos a aprovechar entonces el momento para darles la bienvenida nuevamente por la aceptación a esta presentación. Y bueno, vamos a iniciar con una pregunta muy puntual para entrar en el contexto de la situación actual de la economía mundial. Patti, ¿cómo estaba la economía mundial antes de la pandemia de COVID-19? Hola Ale, ¿qué tal? Bueno, pues creo que es muy importante esta pregunta, porque pareciera que la pandemia por la COVID-19 fue la causa de todos los problemas que tenemos, y no es así. Ya desde antes teníamos algunas señales de la recesión de la economía mundial. También ya desde antes de la pandemia muchos académicos hablaban sobre una crisis civilizatoria, una crisis en varios aspectos, crisis energética, crisis ambiental. En relación a los problemas del trabajo, que son los temas que conozco un poco más, pues teníamos ya problemas de informalidad muy fuertes en el mercado laboral, problemas en los salarios, una inestabilidad, algo que englobamos como la precariedad laboral, que en el momento de la pandemia pues se magnificó el problema mucho, por ejemplo, en la cuestión de que no todos los trabajadores podían hacer trabajo en casa, que tenían unas vulnerabilidades muy fuertes, que se privatizan los programas de salud pública, ¿no? Entonces, todos esos problemas se magnificaron con la pandemia, y pareciera que todo ese problema de que el dinero no alcanza, el salario, pues fue producto de eso. Bien, Dani, pues retomando muchos de los argumentos que nos ha dado Patti en este contexto de crisis, preguntarte, ¿por qué la economía mundial constantemente está en crisis? ¿Qué sucede? ¿Por qué siempre las generaciones anteriores, las presentes, en las que crecimos nosotros, y tú que eres un poco más joven, pero siempre la persistencia es la palabra crisis en el contexto de la economía mundial? Sí, yo creo que tiene que ver con la implementación de la estrategia de desarrollo económico neoliberal, ¿no? A partir de mediados y finales de los años 70 hacia acá. Como bien decía Patti, bueno, hay un cambio radical en la acumulación, en el tipo de acumulación de capital. Cambiamos de un modelo de acumulación fordista a un modelo de acumulación flexible, en donde, bueno, no solamente el trabajo se caracteriza por tener mayor flexibilidad y precariedad, sino también por desregular el sector financiero, sobre todo, ¿no? Y esto, bueno, ha traído múltiples desequilibrios, ¿no? En la economía internacional, en la economía mundial, vemos crisis recurrentes, ¿no? Desde los años 80, el 82, el 94, 95 para el caso de México, 2001 con la crisis de las empresas.com, 2008, ¿no? Con el quiebre de este banco de inversión Lehman Brothers, y bueno, ahora que todavía no podíamos recuperarnos totalmente de la crisis, de los efectos de la crisis de 2008-2009, viene, ¿no? Esta crisis que, como bien dice Patti, pues no es resultado como tal de la pandemia, sino más bien ya son una serie de contradicciones que se venían arrastrando y que se vienen gestando desde mucho tiempo atrás, ¿no? Bien. Ustedes han comentado mucho el tema de la situación que se viene arrastrando desde tiempo atrás,
Pero bueno, estamos viendo fenómenos muy notorios en la crisis actual en un marco pospandémico. Tenemos por un lado conflictos bélicos, tenemos guerra comercial, este concepto de crisis en general, pero hay algo que surge muy, muy interesante por mencionar. Estamos hablando de una crisis del neoliberalismo. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Comienzo con Patty para escuchar esta parte. Pues sí, yo estoy de acuerdo en que hay una crisis de esta política neoliberal, en la cual, no todos han sido afectados de la misma manera. Hablamos de una crisis en relación a la reproducción social de la clase trabajadora, y estas políticas han beneficiado a muy pocos, ¿no? Digamos, a los dueños de los grandes capitales. Entonces, pues parece que también incluso ya hay países que no les está gustando mucho los efectos que ha traído esta política. Por ejemplo, Estados Unidos, esta política neoliberal ha llevado a un crecimiento de la desigualdad económica, un gran crecimiento de la pobreza al interior de Estados Unidos, que podemos ver en grandes cantidades de población sin casa, ¿no? De homeless. Entonces, creo que eso... pues sí está marcando un grave problema justo en este modelo de lo que implica la política neoliberal, que lleva a cabo la privatización de muchos de los servicios sociales que el Estado tendría que estar dando a su población, ¿no? Entonces deja vulnerable a la clase trabajadora en relación a los servicios médicos, pone un gran costo de la crisis a la clase trabajadora porque han perdido una gran cantidad de derechos que tenían antes del neoliberalismo, ¿no? ¿Cómo qué derechos? Pues a la estabilidad laboral, a salarios más altos, a que se les pagaran vacaciones, que tuvieran seguros de desempleo, que tuvieran créditos, ¿no? Todas esas prestaciones que estaban en el modelo fordista, como lo señaló Dani, en el neoliberalismo se pierden para la clase trabajadora, pero el costo no solo queda ahí, eso también se va a reflejar en un problema que baja la demanda y va a afectar al gran capital, ¿no? Entonces es donde ya los capitalistas, la clase dominante, la dueña de las empresas, pues empieza a tener estos problemas. Y vemos expresiones como las que decía Trump, que el peor tratado de libre comercio que ha firmado Estados Unidos fue el Telecán, que se tenía que reacomodar. Pero pues estas crisis que se van dando pues son crisis de cómo al interior de esta lógica de esta política neoliberal pues se han ido manifestando, ¿no? Entonces yo creo que sí podemos hablar de esta crisis de lo que es el neoliberalismo. Dani, ¿tú qué quisieras complementar a esta pregunta en específico de la crisis del neoliberalismo? Yo creo que uno de los rasgos más evidentes de esta crisis es justamente el tema de la desigualdad que decía Patty, ¿no? O sea, si bien el neoliberalismo pues ha traído una liberalización, ¿no?, de ciertas áreas en el mercado que anteriormente estaban de las que se encargaba el Estado, no sé, la seguridad, la educación, la seguridad social, la seguridad médica, ¿no?, los servicios de salud, la vivienda, ¿no? Y esto, bueno, el Estado ha ido, digamos, dejando estos espacios para que sean espacios de acumulación de capital. Sin embargo, el capital, en esta lógica de ganancia, de cada vez ganar más, no ha logrado brindar servicios accesibles de calidad a la población, ¿no? Y eso, bueno, ha traído mucha desigualdad. Lo vimos en el marco de la pandemia, como pues la saturación de hospitales, vimos como había gente que pues no podía, que no, justamente no podía trabajar desde casa, ¿no? Tenía que salir, y eso, bueno, trajo también muchos riesgos de contagio, mucha gente se quedó sin trabajo, vemos pues meseros, vemos gente que su empleo tenía que ver directamente con el sector servicios, y como la economía se cerró, hubo los confinamientos, pues estas actividades tuvieron que frenarse y no hubo quien ayudara a esas personas, ¿no? Entonces, el neoliberalismo ha despojado a la clase trabajadora de una serie de beneficios que habían ganado a lo largo, desde la segunda posguerra, ¿no?, para acá,
hacia finales de los 70s y que el capital logra revertir, ¿no? Entonces creo que uno de los rasgos principales justamente de la crisis es la desigualdad y también la recurrencia con la que ocurren las crisis económicas, ¿no? Los escenarios críticos en donde el crecimiento se ve comprometido. Ahorita, bueno, tenemos claramente un escenario inflacionario muy preocupante para todas las economías y que, pues, eso afecta principalmente a los bolsillos de las familias, ¿no? Con esto último me gustaría cerrar este primer bloque de preguntas porque justamente las familias mexicanas, cuando escuchan la gente que está fuera de la academia, cuando escucha el concepto de crisis, piensa que solamente es algo que sucede en las grandes instituciones financieras, en los gobiernos, con los banqueros, con los mercaderes, pero que difícilmente ese concepto se traslada a una realidad más evidente. Por supuesto que estamos en contra de esta idea. La crisis se traslada directamente al bolsillo de las familias, a la vida cotidiana. Por eso, la última pregunta de este bloque es, ¿qué rasgos actualmente distinguen a esta crisis de la economía mundial? ¿Cómo lo considerarían ustedes estos rasgos que afectan directamente a las familias? Es decir, ya no este entramado de políticas públicas. Soy un poquito redundante. Daniela ya hablaba de la inflación y hablábamos de muchas otras situaciones, pero insisto, ¿qué rasgos identifican ustedes de cómo esta crisis de la economía mundial, que ya nos lo explicaron ustedes muy bien, es de larga duración, no es algo reciente, no es algo generado por la pandemia, es un proceso que se ha desarrollado durante más de 40 años, pues bueno, ¿cómo se está trasladando a la vida cotidiana de las personas? Bueno, pues yo creo que un rasgo actual de esta crisis lo estamos viendo con la inflación, ¿no? Con esta subida de precios, pero que están afectando principalmente alimentos y energéticos, ¿no? Entonces, al momento en que está en la parte de alimentos, pues es donde directamente las familias, pues estamos teniendo problemas, ¿no? En este poder adquisitivo. Y esto genera toda una problemática porque podemos pensar la economía como un gran flujo, ¿no? De movimientos. Por ejemplo, las personas van al trabajo, reciben su salario, ese salario lo compran para, lo utilizan para comprar todo lo que necesitan para satisfacer sus necesidades, pero al momento en que ya el dinero no alcanza, pues se deja de comprar algún artículo. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, pues las empresas productoras de esos artículos van a disminuir sus ventas, empiezan a tener menos ingresos, empiezan a despedir a la población y se viene el problema del desempleo, ¿no? Y que agrava mucho más el problema del flujo económico porque ya no va a haber posibilidad de que cierto porcentaje de la población pueda participar por medio de la demanda, como decimos los economistas, ¿no? Ya no va a haber población que vaya a comprar y esto va haciendo cada vez más problemático que la dinámica económica pueda fluir y es lo que denominamos como crisis, ¿no? Otro de los flujos también muy interesantes pues es el de los energéticos, ¿no? Que eso también pues lleva a toda una escalada de inflación que tiene otros efectos. Bien, Dani, en un minuto, ¿Cómo nos puedes decir de esta expresión de la crisis? Bueno, creo que el tema de la inflación pues sí ha traído efectos muy negativos a las familias. También creo que el tratamiento que se ha hecho de la inflación no ha sido el más adecuado, ¿no? Creo que una política monetaria restrictiva lo que ha originado es que justamente se comprometa el crecimiento económico, se comprometa pues el crecimiento de las tasas de inversión, ¿no? En las tasas de capital. Y eso, bueno, justamente, como decía Patty, repercute directamente en el empleo, ¿no? En el empleo que es, creo que el que dinamiza, ¿no? Todo el sistema económico, porque los trabajadores, además de producir, ¿no? De ayudar a producir, son los que consumen, ¿no? Entonces, si ellos no pueden insertarse en el aparato productivo, tampoco pueden consumir. Bien, vamos a continuar con esta discusión, pero de momento los vamos a invitar a que se queden con nosotros y que vean la siguiente cápsula, por favor.
¿Sabías que el crecimiento económico mundial disminuirá de 3.4% en 2022 a 2.8% en 2023? Para después aumentar lentamente y estabilizarse en 3% en 5 años. Se trata del pronóstico a mediano plazo más bajo en décadas. Además, se prevé que el nivel general de inflación disminuya del 8.7% en 2022 al 7% en 2023. Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la Economía Mundial, abril de 2023. Gracias por seguir con nosotros en este programa de Momento Económico. Estamos discutiendo la situación actual de la economía mundial, este aspecto de la crisis que tanto afecta a las familias mexicanas y en general a las familias a lo largo de todo el planeta. Y en un primer bloque se dio pie a la discusión sobre los diferentes ámbitos en los cuales las políticas económicas y las políticas públicas enfrentan esta situación de crisis. Y en este segundo bloque vamos a platicar sobre aspectos muy puntuales, y particularmente hay uno que me parece trascendental, uno que se da entre los ciudadanos de a pie, entre todos los que vamos al supermercado, a los diferentes centros de abasto, y que nos damos cuenta de que los precios de las mercancías que consumimos están más elevados. Claro. Algo que los economistas llamamos inflación. Y cuando revisamos las cifras, pues nos damos cuenta que la inflación es a nivel global, no es un problema exclusivo de la economía mexicana, sino que en algunos casos la inflación incluso es más grave en que lo que sucede en México. Pero bueno, para hablar de este tema, pues la primera pregunta que les quiero hacer, empiezo contigo, Daniela, es ¿por qué se disparó la inflación a nivel mundial? Bueno, en la actualidad la inflación que estamos viviendo no es un fenómeno monetario como tal. Tiene que ver justamente con el cierre de la economía en el marco de la pandemia de COVID-19. Y lo que causó el cierre de las economías fue un problema muy grave en el suministro de las cadenas de producción. Hubo una ruptura en las cadenas de suministro que impidió justamente que la producción pudiera seguir. Por ejemplo, para fabricar autos en Estados Unidos se necesitan chips, ¿no? Microprocesadores. Y estos microprocesadores se fabricaban en China, ¿no? Y con el cierre de la economía, pues estos chips no pudieron llegar a Estados Unidos, por lo que pues no pudo producirse esos autos que se tenía previsto que iban a producirse, ¿no? Entonces no pudieron venderse a la vez. La demanda de autos siguió, sin embargo, y eso originó que haya un aumento de precios, ¿no? Pero así con muchos otros productos. Entonces estas cadenas, esta ruptura en las cadenas de suministro justamente nos ha llevado a ver pues que no es tan práctico tener tan distante todas las piezas que se necesitan, todos los insumos, todas las materias primas que se necesitan para la producción, ¿no? Creo que es ahí uno de los orígenes de esta inflación que estamos viviendo. Además, bueno, también vemos escenarios atípicos, ¿no? Como la guerra en Ucrania, que ha tenido efectos en el precio de los energéticos, sobre todo para Europa, ¿no? Y bueno, los productos justamente que se producen en Europa, pues tienen ya un aumento, ¿no? De los precios que nos llega, porque nosotros seguimos importando en buena medida productos desde allá, también productos desde Estados Unidos, y a nosotros como economías dependientes, pues eso nos deja en un papel pues muy débil, ¿no? De mucha subordinación, de mucha dependencia a lo que sucede en la economía internacional y en el mercado mundial. Bien. Patti, ese fantasma de la inflación, no quiero decir que recorre el mundo por algunos otros motivos, pero aunque debería de decirlo, pero bueno, ese fantasma de la inflación que se ha recuperado y que hoy azota todas las economías centrales y periféricas, en general a la economía mundial, algo que las instituciones encargadas de controlar la inflación nos habían dicho que había desaparecido, que ya no iba a azotar más a la economía mundial y que era un fenómeno por el cual los economistas no debíamos de preocuparnos porque estaba controlado. Pero resulta que, después de lo que ha comentado Daniela, vemos todo este crecimiento desbordado de la inflación. Patti, ¿qué políticas antiinflacionarias han seguido los bancos centrales, los organismos encargados de controlar hoy exclusivamente en el mandato
que tienen de controlar la inflación? Pues fíjate, ya Dani nos habla como de orígenes de esta de este proceso inflacionario, que tiene que ver más por cuestiones de procesos de producción, de circulación, y las instituciones que son encargadas de controlar este fenómeno se han ido a otro aspecto, que es el aspecto monetario, y lo que están haciendo es aumentar las tasas de interés, ¿no? Se ha seguido la política que marca la Reserva Federal de Estados Unidos, el aumento de la tasa de interés. Uh-huh. Los demás países periféricos y que se sigue esta política, pues han seguido lo mismo. Banco de México tiene que seguir dicha política cuando pues su tarea es controlar la inflación, y vemos que no se ha logrado, ¿no? ¿Por qué consideramos que no se ha logrado? Porque, como ya lo platicó Dani, es un proceso de incremento de precios que no viene por el lado de la cuestión monetaria, sino por problemas en la producción y distribución de las mercancías. Entonces, consideramos que son políticas que, en lugar de ayudar, más bien han tenido un efecto contrario, porque han disminuido la inversión, ¿no? Si de por sí ya tenemos problemas, pues estos aumentos en las tasas de interés pues han encarecido mucho el dinero, y la inversión pues se ve comprometida, ¿no? En estos aspectos, generando desempleo, generando problemáticas para que se pueda activar, ¿no?, la dinámica de la demanda. Bien, en este sentido, lo comentabas muy bien, Pati, hay desempleo, hay muchos otros fenómenos sociales que están vinculados enteramente con el proceso inflacionario. Particularmente, Dani, ¿cuáles son esas repercusiones del fenómeno, esas repercusiones sociales del fenómeno inflacionario, en el entendido de que la economía, más allá de los manuales económicos, más allá de los libros de teoría económica, es una ciencia que repercute directamente en la sociedad, repercute directamente en el quehacer cotidiano? Entonces, ¿cómo este proceso inflacionario se está trasladando a fenómenos sociales? Pues yo creo que lo más evidente es justamente el crecimiento de la desigualdad. Vemos justamente que el costo de la inflación, el aumento de los precios, se ha trasladado como tal a las familias. Las empresas no han asumido ninguno de estos costos, sino que los han trasladado a las familias. Y eso, bueno, repercute justamente en el consumo de los productos que incluye la canasta de las familias, ¿no? ¿Qué nos dice? Recuerdo que cuando empezaban a notarse síntomas de inflacionarios, había las notas en muchos periódicos que decían, bueno, ¿qué hacer frente a la inflación? ¿No? Número uno, pues dejar de consumir ciertos productos que no son tan necesarios, ¿no? Pero en el marco de un salario, por ejemplo, en el caso de México, que de por sí venía pues disminuyendo, ¿no? En cuanto al poder adquisitivo, pues esto tiene grandes repercusiones, ¿no? ¿Cómo vamos a dejar de consumir si ya hemos venido dejando de consumir desde hace muchos años, ¿no? El precio de la tortilla, el precio del huevo, el aguacate, la cebolla, el tomate, el limón, ¿no? Que llegó a precios realmente exorbitantes en algún momento, que empiezan a estabilizarse. Sin embargo, esto también evidencia otros problemas de la economía mexicana, que es la subordinación y la dependencia económica, pero sobre todo la dependencia energética y la dependencia alimentaria, ¿no? No es posible que México, que es un país en donde tradicional, bueno, que la alimentación se sustenta en el maíz, tengamos que importar el 70% del maíz que se importa. Esto quiere decir que si en Estados Unidos, que es el país de donde importamos ese maíz, tiene algún problema en la producción, pues los precios, va a haber una subida de precios, y eso lo vamos a pagar nosotros, las familias, ¿no? Principalmente con la subida de los precios de muchos de los productos. Pero lo más preocupante justamente es la poca solidaridad, ¿no?, de las empresas mexicanas y extranjeras para apoyar a la economía de los hogares, tratando de, digamos, hacerse cargo un poco del costo de la inflación, ¿no?
Creo que eso también se evidencia. Vemos, también había notas, encontré alguna nota en el periódico El País hace una semana sobre cómo grupos, grandes grupos transnacionales justamente están justificando su alza de precios en la inflación, pero los productos que venden no han subido de precio, ¿no? Entonces, esto pues tiene que ver con esta lógica de las empresas de querer ganar sin tener ninguna responsabilidad social, ¿no? Este es un tema importante. También sabemos que las políticas públicas, los bancos centrales incrementan las tasas de interés, se hace más costoso obtener un crédito y generalmente las empresas pueden trasladar esa necesidad de financiamiento a los mercados bursátiles y no recurrir al crédito interno. Es decir, se pueden hacerlo en otro tipo de establecimientos, pero las familias no. Las familias tienen que ir al banco para poder solicitar créditos o tarjetas de crédito más caras por esta elevación de las tasas de interés. Y mencionabas, Dani, una palabra que es trascendental en todo este esquema de crisis, la palabra desigualdad. Y no es una palabra, es un fenómeno, la desigualdad. Por lo tanto, la reflexión nos lleva a entender que no son los mismos efectos ni los mismos orígenes de la inflación para las economías centrales y para las economías periféricas. Vemos que en la economía mundial sí aplican las mismas medidas de política monetaria ortodoxa de control de la inflación a partir de elevar las tasas de interés, pero las repercusiones no son iguales. Patti, ¿cuál es esa diferencia entre las economías centrales o de capitalismo avanzado o como se les quiera llamar hoy por los organismos financieros internacionales y las economías periféricas, dependientes, emergentes, que asumen también y tienen que aplicar esos mismos esquemas de política monetaria? Sí, Ale, pues creo que es muy importante tener como esta visión global, ¿no? Y de desigualdad, ¿no? Tanto en relaciones de poder, en relaciones económicas, porque no es solamente que seamos muchos países y que tenemos intercambios comerciales, sino hay quienes dictan, ¿no? ¿Cuál es el eje hacia dónde tiene que ir la economía? Y pues lamentablemente en temas de inflación vemos una desigualdad terrible, ¿no? Para países de América Latina podemos mencionar casos extremos como el de Argentina, que el año pasado registró una tasa de inflación del 87%, Chile de 12%, Venezuela, que sí es realmente una situación muy crítica, de 146%, que bueno, ahí ya entramos a otro tema, ¿no? También de una embestida en contra de Venezuela, que trae un conflicto atrás muy fuerte, pero que pues estos bloqueos, estas sanciones que pone Estados Unidos ha generado una situación muy difícil, ¿no? Que ya venía de atrás y que ahora en el contexto de inflación mundial pues le ha repercutido muchísimo. México ha logrado controlar la inflación, no estamos en esos números, estamos en el 8% y se ve que se está controlando. Entonces definitivamente hay toda una desigualdad y en ese sentido, pues como ya lo comentó Dani hace rato, pues las familias en cada uno de estos países latinoamericanos pues son los que han estado resintiendo de maneras muy desiguales este problema de la elevación de precios que no va acompañada con una elevación del salario, ¿no? Que también parte de la teoría ortodoxa decía que la subida del salario iba a generar inflación y vemos que los salarios están totalmente estancados y no es por ahí el problema de la inflación, ¿no? Entonces creo que sí es también importante tener la ubicación del problema de la inflación pues en el mapa y entender que hay relaciones desiguales. Muy bien, Patti, gracias. Pues vamos a mandar una pausa. Los invitamos a que nos dejen sus dudas, sus comentarios. Están apareciendo en las redes sociales del programa para que nos dejen ahí sus comentarios. Y bueno, agradecerles que permanezcan con nosotros. En un momento continuamos. Gracias.
gracias por seguir con nosotros en este su programa Momento Económico. Estamos discutiendo y platicando sobre la situación actual de crisis en la economía mundial. Nos acompañan para tales efectos en esta charla las doctoras Patricia Pozo Rivera y Daniela Castro Elquicida, académicas en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que nuevamente les doy las bienvenidas y las gracias por estar aquí con nosotros. Bien, vamos a seguir comentando temas importantes. Y bueno, se ha hablado mucho ya del fenómeno de crisis, la situación de los trabajadores, la situación de la inflación, pero es inevitable hablar del conflicto Estados Unidos, Rusia, Ucrania y China, que invariablemente va a determinar en gran parte el rumbo del capitalismo en los próximos años. Y una pregunta muy recurrente con la presencia del gigante asiático dominando los mercados mundiales, con los rusos tratando de tener un triunfo en esta invasión que han hecho de Ucrania, en fin, con todo este contexto de la geopolítica, una de las cuestiones que más se discute es si la hegemonía de Estados Unidos está en crisis. Patty, ¿qué piensas al respecto de este concepto de la hegemonía de Estados Unidos y si este gran gigante imperialista del siglo XX está en crisis hoy? Sí, Ale, pues mira, yo creo, mi punto de vista es que sí está en crisis la hegemonía de Estados Unidos, pero eso no quiere decir que no siga, ¿no?, sustentando esa hegemonía. Por ejemplo, algunos datos para ver por qué digo que sí está en crisis, pues puede ser, por ejemplo, el tema de la deuda pública de Estados Unidos, ¿no? Para el año 2000, su deuda pública era de 3.5 billones, que equivalía al 35% del PIB. Y para el año pasado, 2022, su deuda es de 24 billones y equivale al 95% del PIB, ¿no? Es un país que se ha endeudado muchísimo y gran parte de esta deuda se va a todo el costo del complejo militar e industrial de Estados Unidos, ¿no?, que es una parte en la cual se le ha dado prioridad en el gasto público, que ha delegado algunos otros aspectos como la seguridad social, ¿no?, pero que es un aspecto que le permite seguir sustentando esta hegemonía, ¿no? No hay país que tenga 800 bases militares regadas por todo el planeta, ¿no? Eso obviamente tiene un gran costo, ha estado interviniendo en diversas guerras por decisión propia, no porque su territorio tenga alguna amenaza de ser invadido, y eso es lo que, bueno, esa es la ruta, ¿no?, que vemos que ha tenido para tener ese gasto activo en términos del costo militar. Por otro lado, pues ya vemos que tiene la deuda, tiene poder militar, también tiene grandes problemas de desigualdad, ¿no? Y ahorita pues sí se está viendo comprometida su productividad y está compitiendo con China, ¿no?, que en algunos aspectos pues está teniendo mejores productos a un costo más barato que el propio Estados Unidos, ¿no? Bien, Pati, gracias. Dani, uno de los aspectos centrales que dan pauta a pensar en esta caída de la hegemonía de Estados Unidos, como ya lo mencioné, es la emergencia de China como la gran potencia reciente. Antes, cuando hablábamos de la economía mundial, básicamente hablábamos de Estados Unidos, que hasta los años 70 representaban tres cuartas partes de la economía mundial. Hoy China domina los mercados. Y uno de los aspectos más importantes de recientes ha sido esta guerra comercial que Estados Unidos ha implementado contra la economía china, al grado de que llegaron a decir que el virus, el COVID, era el virus chino, ¿no?, en aras de denostar la importancia de China en la economía mundial. La pregunta específica, Dani, es, ¿tú crees que esta guerra comercial con China puede expresar esta crisis de hegemonía? Yo creo que no sé si expresa la crisis como tal de la fuerza hegemónica internacional que ejerce Estados Unidos, pero sí el crecimiento de China como potencia mundial, ¿no? Desde finales de los años 80, 90, China ha tenido un crecimiento muy importante, ¿no? Ha tenido un crecimiento pues de cerca del 8%, ¿no? Crecimiento que se ha disminuido en los últimos años, ¿no? A partir de la crisis provocada por el COVID-19, pero que
Sí, que es muy importante el papel de China en el todo el aparato productivo mundial, ¿no? En algún momento se decía que China era la fábrica del mundo, ¿no? Además mencionaba este caso de los chips, justamente para la fabricación de autos en Estados Unidos, pero así hay muchos ejemplos de la importancia que tiene China en la economía internacional. Creo que, sin embargo, todavía le falta a China una serie de elementos importantes para decir que está compitiendo por la hegemonía mundial, ¿no? Uno de estos es que Estados Unidos ha logrado permear su cultura a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Y que es uno de los elementos muy importantes, claro, que caracteriza, ¿no?, la hegemonía estadounidense, ¿no?, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, y que China no ha logrado hacer, ¿no? China, si bien tiene, ¿no?, muchas inversiones a lo largo del planeta, se ha mantenido, digamos, no sé si es la palabra más adecuada, pero respetuoso, ¿no?, como de las condiciones sociales y políticas de las inversiones de los países en donde invierte, en caso contrario que en Estados Unidos, ¿no? Y otro elemento importante es el que mencionaba Patty, el militar, ¿no? China, si bien, bueno, ha empezado a también a construir bases militares en varios países, no tiene todas las que Estados Unidos, ¿no? En todas las regiones del mundo está presente. Entonces creo que también ese elemento tenemos que tomar en cuenta para ver si hay realmente una disputa hegemónica entre Estados Unidos y China. Una pregunta muy rápida, que por el tiempo que se nos hace pequeño en este espacio, ¿cómo afecta la guerra de Ucrania y de Rusia a la economía mundial? Patty, si le quiere responder muy rápido, por favor. Sí, yo creo que ahí tiene que ver con las sanciones que justo Estados Unidos ha impuesto y ha generado, regresamos al tema de inflación, ¿no? Ya no deja que Rusia venda este energético a Europa, y Europa ha tenido que comprar los energéticos al 3 veces elevado el precio de lo que lo compraba, y ahora se lo compra Estados Unidos, ¿no? Entonces vemos que le quita el mercado de energéticos a Rusia, entra Estados Unidos a vender su gas licuado, pero a precios exorbitantes, ¿no? Entonces, uh-huh, pues ahí lo ligamos también con este tema, ¿no?, que tiene este poder de Estados Unidos para poder tener injerencia en estas economías. Uh-huh. El tiempo es uno de los recursos más invaluables en estos espacios, y pues agradecemos mucho su participación. Bueno, vamos a ver una entrevista con el maestro Armando Negrete Fernández, compañero también del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que tiene unos datos muy interesantes sobre todo este contexto de la crisis en la economía mundial. Vamos a la entrevista y regresamos. Recientemente el Banco Mundial publicó sus prospectos para la economía global para el segundo trimestre del año, en las cuales se encontró que la economía se continuará con un escenario adverso al crecimiento general. Se estima que alcanzará 2.1 para el 2023. Encuentran que tiene dos ritmos distintos: un ritmo para las economías asiáticas y del Pacífico, especialmente comandados por China e India, con crecimientos por encima del 5%, otro ritmo para las economías emergentes, digamos, del Atlántico, esto es América Latina, una parte de economías africanas y ciertas economías europeas, y otra parte para, digamos, otro ritmo distinto y más lento para las economías avanzadas, a las cuales se les estimó un crecimiento de 1.1%. Entre estas se encuentra Estados Unidos. Estados Unidos sería el tercer año que continúa con un crecimiento por debajo del año anterior. Esto es básicamente, se aproxima a una recesión junto con una buena parte de la economía. ¿Y por qué es que estamos en una situación así? Además del shock post-COVID y la nueva normalidad asincrónica que hemos tenido con las aperturas y el desencadenamiento de las cadenas productivas que no se logró
reactivar al mismo tiempo, para controlar ciertos efectos como fue la crecida de los precios tan acelerada, la Reserva Federal decidió implementar sucesivas alzas de interés para controlar el nivel de precios, y después de 9 alzas pasó de 0.25 en abril del 2020 a 5.25 para marzo. Esto tuvo un efecto muy fuerte sobre los niveles de inversión y de consumo en el resto de las economías, y para el sistema bancario y financiero tuvo, digamos, efectos como las últimas noticias que vimos sobre quiebras de bancos regionales y problemas de solvencia de bancos, digamos, pequeños, lo cual en realidad ha fomentado más con mayor concentración bancaria y financiera. Estas situaciones para las economías periféricas o emergentes les ha condicionado ciertos problemas de pago, ha encarecido el crédito y, digamos, tendrá dificultades para lograr ciertamente el control de precios. ¿Cuál es la novedad? Que esta inflación no ha sido solamente provocada por términos monetarios, y entonces las políticas que se han aplicado, que digamos las políticas convencionales de control de la masa monetaria y subida de inflación, están siendo inefectivas. Esa es una primera novedad, y digamos el escenario económico se está enfrentando a eso. Y la segunda, y que es un poco la profundización de una tendencia pre-COVID, ¿no?, es los distintos ritmos de crecimiento. Las economías avanzadas crecen cada vez menos, y las economías emergentes, especialmente asiáticas, tienen mucho más crecimiento y han sido las que han arrastrado el crecimiento de la economía mundial. Entonces tenemos esa situación, se espera que continúen estas tendencias de alta inflación y bajo crecimiento en general para la economía en 2023. Muchas gracias por seguir con nosotros en este su programa Momento Económico, y también agradecer al maestro Armando Negrete los interesantísimos datos que nos reporta sobre el futuro próximo inmediato de la economía mundial, que ciertamente no son muy alentadores, pero que es el contexto en el cual se desarrolla esta crisis del capitalismo contemporáneo. Y justamente para no omitir mucha de la información que el maestro Armando nos comentaba en esta cápsula, en esta entrevista, me pregunto si la política económica puede hacer algo para evitar la crisis. Es una pregunta que los economistas nos hacemos. Yo creo que nos acostamos pensando en qué puedo hacer para evitar la crisis, ¿no? ¿Y realmente existe una posibilidad de hacer algo para evitar la crisis? Les pregunto a ustedes. Comenzamos contigo, Patti, en esta respuesta. Sí, Ale, pues la gran pregunta, ¿no? Nosotros que somos economistas, ¿no?, los tres que pasamos por la Facultad de Economía, pues cuando uno entra, ese es como el objetivo, ¿no? Vamos a arreglar la economía, vamos a hacer que todo esté mejor, y a medida que nos vamos involucrando, pues vamos viendo la complejidad, ¿no?, que eso se refiere. Yo considero, ¿no?, con este marco que nos plantea el maestro Armando de esta dificultad que se prevé para las economías, pues vamos a llevar 5 años todavía más, ¿no?, en esta recesión, vamos a estar en tasas de crecimiento muy lento, y las políticas que se están aplicando desde los marcos teóricos convencionales, pues no están ayudando mucho, ¿no? Ahora, si cambiáramos de marco teórico, tal vez podríamos hacer algo. Yo también lo veo complicado, porque desde mi punto de vista, creo que el problema es entender que las economías capitalistas son economías que recurrentemente van a llegar a la crisis. Nosotros como economistas, pues estamos muy acostumbrados a este concepto, ¿no?, del capitalismo. Para nuestra audiencia, yo diría que entender qué es el capitalismo es una organización social en la cual nos organizamos para producir todo lo que necesitamos para vivir de cierta manera, ¿no?, en la cual lo que se busca y lo prioritario, pues, es incrementar las ganancias,
¿no? Las empresas van a producir productos que les aseguren que van a tener grandes ventas. No hay otra organización de que qué tipo de alimento necesitamos. Si tenemos contaminación, pues hagamos algo que no contamine tanto, manejemos los residuos a que llevan todas estas mercancías. Es decir, no tenemos una planeación económica, pero así funciona el capitalismo, ¿no? Entonces, yo creo que pues sí convendría cambiar de marco teórico para hacer políticas, entendiendo cuál es la esencia del problema en este capitalismo, cómo llegamos a estas crisis y darle una mirada pues más humana, ¿no? Poner más las necesidades de las personas en el centro y quitar la necesidad de la acumulación de capital, que es lo que está ahorita, ¿no? Marcando la pauta y pues pasarla a las necesidades humanas. Yo diría que eso ayudaría mucho para tratar de suavizar estas crisis. No sé cómo lo ves, Dani. Sí, realmente creo que concuerdo completamente con lo que dice Patty frente a un escenario en donde, como decía también el maestro Armando, va a haber poco crecimiento económico, ¿no? En el mediano plazo van a seguir los episodios inflacionarios. Creo que es necesario replantearse, ¿no? Las políticas económicas que están tratando de atender estas dos características, ¿no? De la crisis. Creo que, pero bueno, también ahí los países están un poco atados de manos, ¿no? Para elegir su propia política económica. Lo vemos en el caso, por ejemplo, del Banco de México, ¿no? Su mandato y su autonomía le impide justamente ir más allá, ¿no? Justamente tener una política más de estabilidad de la moneda, pero también que ayude a los hogares, ¿no? No solamente al freno de la inflación, que además vemos que las políticas que se han implementado, ¿no? En el área de la inflación, pues no han tenido efecto, porque justamente no son monetarias, son productivas, como bien decía Patty, ¿no? Entonces creo que se puede hacer mucho además también la crisis es un momento en donde se puede discutir, ¿no? Enormemente hacia dónde pueden ir las políticas públicas, las políticas económicas. Creo que discutir, ¿no? Temas como la autonomía del Banco Central, por ejemplo, ¿no? La subordinación de la política económica a los intereses globales, creo que pone en riesgo, ¿no? La estabilidad de México. Y si bien México no es el país que está en peores condiciones, ¿no? En el contexto internacional, creo que sí podría mejorar aún más, ¿no? La posición, su posición internacional, pero también pues la calidad de vida, ¿no? De las personas de los mexicanos que trabajan. Vemos problemas como el tema la informalidad, ¿no? Tipos de empleos que nunca antes se hubiera imaginado que habría, ¿no? Como es todo este empleo por medio de apps, ¿no? Que no sé si se puedan mencionar los nombres, pero pues toda la gente, ¿no? Que reparte a domicilio, tanto el supermercado como comida, etcétera, vive en condiciones realmente de mucha fragilidad, ¿no? Creo que es importante, y bien se han hecho esfuerzos por regular este tipo de empleo, creo que no es suficiente, ¿no? Creo que las empresas ahí siguen ganando terreno en la flexibilización laboral, y creo que la tendencia que se tendría que estar viendo es lo contrario, ¿no? Generar cada vez más derechos y cada vez más protección para el trabajo. En la economía se ha hecho muy recurrente la palabra crisis. Crisis monetaria, crisis financiera, crisis hipotecaria, pero también la estamos trasladando a la crisis medioambiental, a la crisis del empleo que tú ya comentabas, Daniela, a la crisis migratoria, que seguramente es otro tema muy importante, pero que en su momento habría que documentarlo y comentarlo. En fin, tenemos esta palabra crisis que se extiende a muchísimos ámbitos de la economía. Pero entonces, la pregunta que nos queda es, si la crisis es lo recurrente en el capitalismo,
y la excepción es la tranquilidad, el crecimiento, la estabilidad. Si la crisis es lo que va dando pauta al desarrollo histórico del sistema, entonces, ¿cuál es el rumbo del capitalismo contemporáneo en su perspectiva para los próximos años? Yo sé que es una pregunta complicada y se las hago y me la estoy respondiendo porque surge nuevamente la palabra crisis. Pero bueno, ¿cómo vislumbran ustedes el rumbo del capitalismo para los próximos años? Comenzamos contigo, Pati, si gustas. Bueno, pues desde mi punto de vista, creo que el rumbo que va a seguir el capitalismo contemporáneo pues va a ser de crisis más profundas y recurrentes, ¿no? ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque lo hemos visto. No hay ningún indicio de que cambie la política económica, ¿no? De las que estamos viendo, ya llevamos cuánto tiempo, a un año, ¿no? Que no vemos que baje la inflación e insisten, ¿no? Las instituciones en seguir con la misma política. También como ya hemos visto, pues hay una cuestión de hegemonía, ¿no? Hay diferentes formas de poder y estas perspectivas alternativas de pensamiento económico que puedan dar alguna otra pauta de perspectiva de política económica, pues no las vemos, ¿no? Como muy posicionadas para que puedan llevar adelante cambios en las decisiones, ¿no? Entonces yo creo que sí se ve un escenario complicado para la gente común y corriente, para todas las familias, con incrementos en el costo de la vida, con problemas en el empleo, con incrementos de informalidad, problemas de acceso para los servicios de salud, ¿no? Yo creo que esas cuestiones tan cotidianas, sencillas, pero que marcan mucho la diferencia en términos del bienestar de las familias, lamentablemente lo veo complejo. Incrementado a un asunto de problema de medio ambiente, ¿no? Yo creo que, bueno, las noticias últimamente todas son que van a seguir las altas temperaturas, que estamos en una onda de calor, ya todo mundo fuimos a buscar ventiladores al centro comercial, ya están agotados, con un aumento en los costos terrible. Ocasionado por el cambio climático. Sí. Entonces vemos cómo estas reflexiones que han hecho otros economistas de cómo se van entreverando, combinando las crisis, pues se ve un escenario bastante complejo, ¿no? Entonces, no sé. Dani. Bueno, yo creo que desde la perspectiva de la economía política mundial, pues sí estamos en un contexto de crisis y llevamos así los últimos 40 años. Sin embargo, bueno, hay todavía tareas muy importantes que hacer. Yo creo que si no cambia la lógica de la política económica hacia algo más social, más humano, como decía Patty, va a haber problemas muy, muy serios que tienen que ver pues con el sostenimiento de la vida misma, ¿no? Lo ambiental, como bien decía Patty, pero pues también vemos crisis humanitarias muy severas, como en el caso de la migración, ¿no? Además, bueno, México, ¿no? Un país con tantos migrantes en el exterior, creo que tiene que poner atención en ese tema. Yo creo que todas las formaciones sociales se pueden cambiar, se pueden revertir. Creo que estamos a tiempo. Creo que ya hay fuertes críticas a la visión neoliberal, ¿no? Hace algunos años, ¿no? Empezó a tratarse el tema de la desigualdad, ¿no? Con este libro de Piketty, no sé si recuerdan. Uh-huh. Sí, temas sí. Que anteriormente, pues no se veían, ¿no? Parecía que había un consenso, ¿no? En la economía, en el pensamiento económico, y vemos que no es así, ¿no? Que voces se quedaron calladas, o voces más bien dejaron de ser escuchadas, pero que están ahí y que pueden seguir planteando escenarios diferentes, ¿no? Para la economía internacional. Pues en un escenario tan caótico que vive la economía mundial, pues yo me siento muy afortunado de haber compartido este espacio con ustedes. No me resta más que agradecerles muchísimo su participación, su reflexión, sus ideas.
invitar a nuestro público que nos acompaña, que siga el trabajo de estas dos brillantes académicas que realizan en la Unidad de Economía Política del Desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas, y agradecerles también a ustedes que están en sus hogares, en sus trabajos, a través de las redes sociales, siguiendo este programa Momento Económico. Invitarlos a que nos dejen sus comentarios en las vías de contacto que están apareciendo en sus pantallas. Y finalmente, pues, Patti, Dani, muchísimas gracias. Ha sido una charla y un programa excepcional el haberlo compartido con ustedes. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias, Patti. Gracias, Dani.